abrió sus puertas el municipio número 30 de Canelones. En este informe te contamos todos los detalles de su funcionamiento. Con mucha expectativa, el lunes 27 de junio comenzó a funcionar oficialmente el municipio 18 de mayo. La nueva administración brinda diversos trámites y servicios a cargo de un grupo de pasantes, entre otros, contratados y capacitados para realizar dicha tarea. Ya estamos atendiendo a los vecinos, preferentemente hemos hecho trámites de empadronamiento, hemos hecho trámites de pago de contribución, todos los trámites municipales, excepto trámites de necrópolis, que no hacemos al no tener nosotros cementerio acá, tampoco es muy necesario, sigue haciendo en las piedras, buen progreso, y de libretas de conducir. Todavía, ese trámite no lo hacemos, eso necesita una infraestructura un poco mayor a la que tenemos hoy, pero bueno, esos trámites se seguirán haciendo en las piedras. Por el momento, el ex local del municipio será destinado para fines culturales y sociales, donde diferentes organizaciones y colectivos harán uso del espacio para el desarrollo de las múltiples propuestas. Como es un local amplio, va a funcionar allí también un grupo de colaboradores del MIDES a través de una ONG, Solidaridad, que va a trabajar en la zona, en espectáculo, como es en espacios públicos preferentemente, que creo que empiezan el día de mañana. Van a tener todo el apoyo del municipio en la realización de sus tareas y la provisión de materiales. Estamos muy contentos de todo, el andamiaje que hemos establecido en este periodo de un poco de inactividad, pero que hemos ido preparando esta salida al vecindario de buena manera, la parte cultural y también la parte de trámites desde el municipio. El municipio se encuentra ubicado en Avenida Doctor Puey y Solís y el horario de atención es de 10:30 a 17 horas. Invitamos a vecinos y vecinas a acercarse para poder realizar todo tipo de trámites y consultas. Para solicitar información se pueden comunicar a los teléfonos 2364-8705 o 2365-8431. Este municipio fue creado para los vecinos, para que vengan al municipio, nos presenten sus inquietudes. Nosotros, a través de las organizaciones sociales que integran todas las comisiones vecinales de todos los barrios que constituyen el municipio, estamos relacionados, ya hemos hecho trabajo de forma conjunta. Y esa es la idea, ¿no? Que los vecinos se apropien de esta oficina municipal. Nosotros vamos a estar a las órdenes de lo que podamos hacer y lo que no esté un poco más lejano en cuanto a la realización. Vamos a poner todo el empeño desde que entramos hasta que nos vamos. Tomamos el compromiso para eso, para estar cerca del vecino y poder hacer y poder colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Con más información de la región, finalizamos esta edición y te esperamos en un próximo encuentro. Se encuentra abierta la convocatoria al primer concurso de humor en clave de derechos humanos y si nos reímos de otra cosa, por consultas podés comunicarte al 1828 interno 2108. Permanece abierta al público la muestra Líneas Opresoras del artista Javier Landa en el hall del municipio de La Paz. El horario de visita es de 10:30 a 17 horas.